Ay, gracias. Me gustaría invitar al próximo cómico, que es un grande amigo mío, que lo quiero mucho, pero tiene unas pasiones muy exóticas. Ya verás. Joel. Yuji, he traído 50 euros aquí, ¿eh? Hola, soy Joel, también de Brasil. Vine en esta escuela de samba de Brasil que está aquí. Bueno, si prefieren, me pueden llamar por un nombre más brasileño, como estos de jugadores de fútbol, ¿no? Como Joelzinho, Joelson, o como mi mamá me diría, error. Ya ven que no hablo castellano tan bien, así que si no entienden alguna cosa que hablo, los pido que hagan como yo, hago cuando no entiendo algo que vosotros habláis, que va a ser así. Que no sea una pregunta, por favor. Bueno, estoy aquí delante de vosotros, mucha gente, para hablar de mi pene. Mira, ¿ya han visto estos vídeos que hay en YouTube de una serpiente ahí que se murió intentando comer un bicho grande como una vaca, un lagarto grande? Y se muere como intentando comerlo, ¿no? Porque, bueno, es idiota, intenta comerlo. Y llega ahí un veterinario, científico, no sé. Llega la cobra esa muerta con su boca en el cuello de la tortuga con dientes. Y este chico llega ahí, intenta sacar el bicho, poner, sacar. Al final no consigue, corta la cobra y ya está. Bueno, hablo de esto porque es lo que siempre pienso yo cuando me acuerdo de mi prepucio, cuando tenía. Es verdad. Veo algunas personas un poco confusas aquí, entonces lo explico, ¿vale? El pene tiene como una sudadera, ¿vale? Esta sudadera tiene una capucha. En la gente normal, se pone la capucha, se saca, pone, una fiesta de disfraces. Pero en mi caso, era como si 50 culturistas estuvieran tirando los cordones de la capucha, jugando el juego de la soga con mi pene en el video. A mí es raro que millones de años de evolución, ¿no? Que lo debería dejar mejor, resultó en mi pene prisionero, así. Así que nada, decidí en mis 20 años al ir al urólogo, este hombre que decidió que su vida sería más feliz si tocara y si tocando y viendo y mirando un montón de pollas todos los días, ¿no? Algunas sin ducharse, como yo, que fui ahí de bici. Bueno, me cortó la capucha. Así que ahora tengo no solo cara, pero también pene de judío. Lo puse un nombre, se llama Jacobo, un nombre muy judío. Lo pongo una de estas gorras judías que los judíos utilizan para esconder su calvicie, los kipás, ¿saben? Pero una pequeñita muy mona. Y además de Jacobo, y es raro un poco raro, es que no entiendo que le encantan las árabes. Es que a Jacobo le encanta joder a las palestinas.
corta. Bueno. Cuando hablo con la gente de mi prepucio, y hablo mucho con la gente de mi prepucio, me preguntan, bien, pero no te pierdes la sensibilidad, ¿no? Porque ahora no tienes más la protección, estás siempre con el trito ahí en tus pantalones y no sé qué. Y yo, que estuve de los dos lados, tuve sexo con y sin bufanda, los explico. No sé si sabéis, especial las chicas, pero algunos chicos, antes de hacerse la paja, sentan en su mano para perder la sensibilidad y tener la sensación que otra persona los está masturbando. Pero en mi caso, una paja normal, yo siento que estoy haciendo a otra persona, porque no siento nada. Una mierda. Y es un poco una dicotomía, porque además de tener Jacobo, siento a veces que es un poco Adolf, ¿no? Porque no tiene nada de sensibilidad y está siempre así. Okay. Esto es como lo dejo al pelo. Y sí, pero con ese tema de mi cirugía, yo estuve muy curioso respecto de los penes. Y empecé una investigación así. Es que, mira, nosotros, hombres heteros, heterobásicos, sé que no parezco hetero, pero bien, todavía soy, no vemos muchos penes en nuestra vida. Y tampoco mucha gente ve lo nuestro, ¿no? Por ejemplo, en mi casa solo han visto mi padre, mis hermanos, el cura Carlos y... No, perdón. Yo he visto el de cura Carlos cuando conocí al Espíritu Santo. Bueno, en mi investigación percibí que era que el pene es muy diverso. Primero viene el tema del tamaño, ¿no? Que para nosotros, hombres, chicos, es un tema muy sensible. O sea, no es como Jacobo. Y percibí que, por ejemplo, varía mucho. Imagino en la jungla, ahí cuando estábamos, cuando éramos hombres de las cavernas, no sé cómo se dice esta cosa en español. Cuanto más grande la tenía, más fácil era que un bicho, un lagarto, lo dañase, ¿no? Así que no podías se reproducir. Y la verdad es que los científicos ya han descubierto que la polla pequeña es una ventaja evolutiva. Lo digo en mis primeras citas. Mira, lo que ves aquí, tienes mucha suerte. Estás delante del topo de la cadena evolutiva. Lo pongo en mi bio de Tinder, macho alfa. Bien. Sí, percibí que el tamaño varía mucho, incluso entre países, diferentes países. Los más grandes están en Ecuador, donde nació cura Carlos, con 18 centímetros, los odio. Y los más pequeños están en Camboya, con 10 centímetros, lo que explica un poco mi test de ADN, que me dio 10% camboyano. Pero lo que me molestó en esta investigación de tamaños fue descubrir que los franceses tienen el pene más grande que nosotros, brasileños. Los franceses. Los románticos cocinan bien, hablan la lengua del amor, mientras nosotros estamos en un puta país súper peligroso. Teníamos una versión peorada de Trump hasta hace poco. Somos vecinos de los argentinos. Los franceses. Mira,
O eres romántico o tienes la polla grande. Los dos no. Los dos no. Déjanos, déjanos. Estos hijos de puta robaron los diamantes, los jugadores de fútbol y las pollas africanas. Joder. Por eso me dejó mi ex, que era francesa. Me decía que la generaba un vacío. Así que con esta información intenté hacer un poco más como los franceses, ¿no? A ver si me crecía un poco. Y desde entonces empecé a comer un montón de croissants, hacer un poco más borde, claro, y a ducharme máximo una vez por semana. Me creció 2 centímetros, casi dobló. Increíble. Pero no, no quiero hablar más de tamaño que me molesta, así que hablo de otra característica del pene. Los formatos, ¿no? También descubrí mucho en mi investigación. Puedes estar para la izquierda, centro, derecha. Los de extrema derecha normalmente son un poco más pequeños también, no entiendo por qué. Y además de los formatos, muy importante, la aerodinámica de la glande, súper importante. Puede ser en formato más redondo, como una forma de zeta, o un poco más puntiagudo, como una flecha. Esta que es mejor para la práctica del churro de chocolate. Es seccional, ¿verdad? Pero a mí no me gusta el seccional. No me gusta porque la verdad es que tengo un poco de miedo. Es que yo nunca, 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 nunca pondría a Jacobo en una cámara de gas. Buenas noches.